preguntaron de una familia, de un préstamo, un departamento en un lugar, un país, no sé si es México o otro país, para una cuestión para la semana que viene. Asunto del reglamento de este departamento, de este edificio, que no puede prestar el departamento solamente si es pariente. Si no es pariente, no hay permiso de prestar el departamento. Entonces, esta persona preguntó, yo soy judí. La persona es judí, Kol Israel Achim. Entonces es hermano, si hermano puede. Kol Israel Arvin de la Zé. El mismo padre tenemos todos. Abraham, Isaac, Jacob. Kol Israel Arvin de la Zé. ¿No es así? Tus dos parientes, él puede prestar a mi departamento. Dijo él, también todos los goyim, también parientes, hijos de Adam Arishon. Y el reglamento, seguro de ellos no pensaron solo hermano espiritual. Hermanos, él quería decir familiar, familiar. Dijo, de todos modos, si usted quiere, se puede hablar con la gerente de este edificio. Si ellos van a aceptar, es suficiente. Porque una vez yo hablé con la Rabbi Yashiv, a Rabbi Shalom, le dijo a mí que cuando hay compañía, puedes poner un visitante, que la decisión del visitante es igual como decisión del dueño de la suya. Es igual. Porque él puso el visitante en una compañía de viaje. Pusieron un representante, el representante es igual como el de. Pero dijo, no, en este caso ellos tienen una regla, necesitan sentarse ahí una mesa directiva de ese edificio, ellos van a tomar la decisión si es considerado hermano o considerado hermano. Entonces no sirve ese asunto, entonces dijo, ¿qué va a hacer en ocasiones? Yo dijo, es esa pregunta buena. ¿Qué necesita hacer? Estudiar Torah. Usted va a ganar, su familia va a ganar, y todos saben que usted va a ganar. Este es correcto, este es la verdad. ¿Qué va a hacer ahí? Si es Miami o no sé dónde está. ¿Qué va a ganar ahí? Nada. Estudiar Torah va a ganar. Hablamos de y hablamos va. Por eso una persona preguntó, pregunta difícil. Él dijo, el problema pasó así, era persona de Israel. Él viajó con el coche porque era Shabbat. Y él viajó rápido, más que permitido ley, Israel, y chocó. Ahorita él dijo a mí, el otro que chocó también es religioso. Él va a aceptar de Torah. Entonces, según él dijo así, escrito en el Rambam, la Jai es así. Una persona que corrió en Shabbat y hizo un daño al otro, el Shabbat está permitido de correr. En Hol, si usted corrió, ve, chocó con uno, usted está pagado. Pero si es el Shabbat, era el Shabbat, hay permitido de correr porque eso es toda la mitzvah. Yo no tengo tiempo para arreglar todo para Shabbat. Dijo, ¿qué diferencia hay correr con pie? O correr con coche, un carro, es igual los dos. Entonces, él corrió con la carro, hizo choque, lo dijo, ¡oh! Dijo que él está patrón, igual como... ¿Entendieron bien? Sí. ¿Quién entendió? ¿Aunque está me entendió? Sí, acá, pero... ¿Explica lo que era su tarde, entendió bien? Entonces van a entender el asunto. Correr en Shabbat, hay dos tipos de motivos de permiso. Uno es porque desde todo es mitzvah. Es mitzvah de preparar para Shabbat. ¿Hasta dónde llegó este motivo? Algunos dicen de correr en Erev Yom Tov, no sirve. Porque es correr para recibir a Melech, a Malká, Shabbat a Malká.
Yom Tov no es Malka, ulai es príncipe, pero no es reina. Al otro lado hay, es otra cosa. Porque en Jamín vieron donde hay problema. No hay suficiente tiempo en el Shabbat. Vieron permiso especial para correr. Cada uno está cuidado, porque él sabe que todos puede correr. Así está la regla de la ciudad. Entonces dijo, ningún uno nos dio permiso de correr con coche. Ningún ley nos dio permiso. No hay que ningún ley de permiso. Mitzvah hay, pero no hay ley. Le dio permiso. Aquí esta cosa de esta sin permiso. Nadie nos dio permiso para correr con coche. Usted no puede hacer leyes nuevos. Entonces, en este caso, es considerado, usted hizo sin permiso. ¿La de todo el mitzvah? Sí, sin permiso. Y a Jolios Gam, que hay que es como con coche es daño muy fuerte, puede salir. También Rojamín no va a dar permiso. Entonces, no hay nada que hacer, que necesita hacer esa persona, pagar todos. Cuando se terminó, le dijo a mí, de Ergval, vi un artículo que salió. Está escrito ese tema, pero Baruch Hashem, también el artículo que escribieron, también dijeron igual, de él necesita pagar, no hay nada que hacer, solamente no correr con coche, aunque sea Erev Shabbat, aunque sea este Shabbat, el Shabbat y Yom Tov también. También no hay diferencia Shabbat solo, Shabbat con Yom Tov, no hay ningún permiso de correr en este tiempo. Entonces necesita cuidado de no correr en Shabbat, en el Shabbat, en el coche. Hay personas que preguntaron si es de hacer tefilá en otro cuarto, ahí. Esta vez ahí estará especial de no hacer tefilá junto con todos. Este tefilá es internacional, yo vivo en muchos países, no quiero decir países, para decir son alabas. Muchos países, casi no encontró ningún país en el mundo que no tiene tefilá. Cuando yo estuve en Londres, yo pienso ahí puede ser las personas más con orden. También hay gente que hace en otro cuarto tefilá. También yo vi ahí. A mí tomó atención de eso haciendo. Esta pregunta de él sabe que puede contestar. Si él ve aquí, puede estar ahí, contestar, hacer todo. Pregunta de él. Contestar Kadish, Kedushá, con todos está escrito, no hay ningún problema después. Si hay aquí Vinyan, oye. La pregunta es solamente contestar. ¿También considera como tefilá de Tibur? Más como de él está uno de los Tibur, o solamente puede contestar, pero no considera tefilá de Tibur. Es discusión de los poskim. Entre a Hayá Adam está escrito en un lado, y otro a Miri. Y hay discusiones dos. Algunos dicen que es considerar con tefilá de Tibur más completo, igual. Si hay Minyan aquí. Entonces, este sí, ¿cuál a ver la ventana? Algunos dicen que no, ¿puede contestar? Sí. Kadish, Kedushá y todos. Pero no considera la tefilá de Tibur. Es dos cosas diferentes. Si uno quiere la lógica de cómo hacemos la diferencia de los dos, necesita venir visitando usted a mañana a la clase. Yo voy a venir a explicar un poquito más el asunto de este tema grave, de esta hora especial de estar en otro lado y no participar con todos a Israel, el mismo lugar, de hacer la tefilá juntos. Ajá, mi fiel es el único que va que dice Kadish en todo, y él está de allá, todos le contestamos a él. Ve ahí, ¿hay minyan o no hay minyan ahí? No hay minyan. ¿Má? Allá no hay minyan, hay seis personas allá. Es problema, otro problema. Cuando hay no hay minyan, es otro problema. Por ejemplo, si hay aquí, en aquí, 9 personas, si ahí hay uno, si no bien, no sirve. Para ser minyan, no participamos. Si hay minyan, contestar ahí, sí. Hay diferencia de hacer la minyan, o está minyan, está con la kedushá, de Shina Sharga, y ahí va a contestar. Entonces, si él está ahí solo, entonces tenemos aquí, puede ser, depende de la discusión de dos opiniones. Usted necesita venir mañana a la clase para escuchar todos los asuntos como de...